hay problemas, no sé si decir que hay guerra entre la fuerza del pueblo y Santiago Matías Alofoque, pero la guerra es unilateral. Y oigan literalmente hablando por qué pendejada. Leonel Fernández respondió muy tarde al discurso de Luis Abinader, y no sé a razón de qué, pero bueno, así pasó. De la misma manera que Guillermo Moreno respondió groseramente tarde al discurso de Leonel, quien a su vez ya tenía un delay de cara a Luis Abinader. ¿Qué ocurrió? Bueno, usted sabe que al otro día, de ese discurso de Leonel Fernández, se habló poco o nada. Los medios, por ejemplo, como el Listín Diario, tenía una reseña por allá por casa del carajo. Y solo quizás comentaristas como Martínez Pozo, Eury Cabral, etc., hablaron del discurso. En pocas palabras, lo de Leonel casi que pasa sin pena ni gloria. No pudo capitalizar el aura que le da de cara a lo presidenciable responderle a un presidente en ejercicio. Pero hay un aspecto, y es a su vez por el cual en la fuerza del pueblo están enojados con Alofoque, que es aquí, digamos, para muchos, a mí en particular, esto yo no lo creo. Yo me resisto a creer que el hecho de que Alofoque haya transmitido su segunda entrevista con Alexandra Más VIP después de que vino el esposo de Dalisa, bla, 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 en fin, que por cierto, según mostró unas estadísticas, fue el streaming en América Latina o el mundo, me parece, de más gente concentrada al mismo tiempo, 151 mil personas. Bueno, luego de eso viene Alexandra Más VIP a una segunda entrevista justo al otro día, a la misma hora del discurso de Leonel Fernández. Más de 120 mil personas conectadas al mismo tiempo. De distintas clases sociales. Porque hay gente más arriba que sigue eso, aunque lo oculte. Pero bueno, el que sabe que no lo estaba viendo soy yo. Eso sí usted puede estar por seguro. Pero bueno, entonces el discurso de Leonel Fernández no tuvo audiencia. Y menos en comparación con eso. A pesar de que fue por distintos canales de televisión, por distintas emisoras de radio y algunas páginas web. Canales de YouTube, pero no tuvo audiencia. Se dice que, literalmente hablando, la bendita entrevista esa se tragó el discurso de Leonel. La gente prefirió escuchar a Alexandra Más VIP, que me dicen, por cierto, que fue una entrevista insípida, que fue de las más insípidas. No había nada que decir ahí. 1 hora y 40 minutos en fiambre, según me cuentan. Pero bueno, 120 mil personas, y si usted va ahora, con toda seguridad tiene malamente 1.5 millones de vistas. Y el discurso de Leonel, bueno, si aquí se puede poner un efecto de grillo, gri, 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 en fin. Eso fue el discurso de Leonel. Hay que darle la bienvenida a Leonel Fernández a la posmodernidad. Debo decirle al doctor Fernández que a mí tampoco me agrada la posmodernidad y que no me cae bien que la gente prefiera escuchar a Alexandra Más VIP que a él. Aunque lo poco que escuché del discurso no fue para nada proteico, pero con toda seguridad, Leonel Fernández tiene más cosas que aportar a usted y a mí como ser humano que Alexandra Más VIP. Y lo dice un crítico de Leonel Fernández. Lo dice un individuo que se opone tajantemente a que Leonel Fernández vuelva a ser presidente de República Dominicana. Este país no se merece eso. Que un individuo vuelva a ser presidente por cuarta y por quinta vez. Porque lo que él no dice es que él está consciente de que esa constitución le permite reelegirse. Y si no nos descuidamos, se va a 3 periodos consecutivos. Entonces, ahora, fuera de eso, yo no estoy de acuerdo con que en República Dominicana se prefiera escuchar lo que tiene que decir Alexandra Más VIP, que ni dominicana es, olvidamos eso. Pero bueno,
en detrimento de lo que tenga que decir Leonel Fernández. Pero, doctor, bienvenido a la posmodernidad. Ahora, a la fuerza del pueblo no le luce ese quille con Alofoque. No le luce, porque lo que ustedes tenían que hacer era hablar con Santiago Matías y alquilarle el bendito espacio para que el discurso salga por la plataforma de Santiago Matías y por la emisora de él. Y ya. Bueno, y la entrevista después, justo después de. Eso era lo que ustedes tenían que hacer en vez de estar criticando a otro por su fracaso. Están como los vecinos que culpan de su pobreza a todo el mundo, menos a los auténticos responsables que son ellos mismos. Ustedes tenían que pagarle esa hora, esas dos horas, no sé lo que durara, a Alofoque. Y así se garantizaban sí o sí que el bendito discurso se iba a ver y que el mensaje, por lo tanto, iba a llegar. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo, con los medicamentos a un 20% de descuento, y tienes una Farmacia Medicar GBC prácticamente en cada esquina de la metrópoli. Farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. Nadie te hace millonario más fácil que Lotedon. Invirtiendo solo 20 pesos, puedes con solo pegar 4 números llevarte 25 millones. Es el agarra 4 de Lotedon. El presidente acaba de aumentar los salarios. Yo no me voy a la discusión de qué tan prudente es el aumento de salario para la economía. Como neoliberal que me defino, no voy por ahí. Yo me voy a quedar en lo político. Un aumento salarial viniendo de un empresario, sabiendo Luis Abinader que a los empresarios el aumento de salario no le es algo que de repente les caiga bien al oído. Por cierto, si usted me pregunta a mí, yo diría que hay formas más pragmáticas y eficientes de hacer que el salario le rinda a la gente sin necesidad de tener que ir por el mero aumento. Por ejemplo, el transporte y la comida. ¿Por qué los empresarios no se unen entre ellos para hacer empresas que le garanticen a los empleados comida y transporte y que estos paguen mucho menos de lo que actualmente pagan cuando incurren en ese gasto de manera particular? Ahí tenemos ya una forma de eficientizar el salario, porque si usted estudia el impacto sobre el salario de los gastos, usted va a descubrir que la comida de las 12 y el transporte para llegar al trabajo ocupan no menos del 25% del salario. Y si usted logra rebajar el impacto de eso con una solución que no conlleve más del 12.5 o 15%, bueno, pues ya de repente, de golpe y porrazo, usted está ganando dinero, pero a su vez está aumentando el poder adquisitivo de esa persona. Pero no, nos vamos a lo superficial. Pero bueno, a mí particularmente me sorprendió de entrada que el presidente participara de esto activamente, a un punto que se puede decir que si tenemos un aumento del salario de un 15% es por voluntad presidencial. Si eso es algo loable, pues vamos a darle ese crédito al presidente. Pero miren, me temo que esto es un asunto político. ¿Por qué? Bueno, pues porque la reelección está a la vuelta de la esquina, señores. La reelección está a la vuelta de la esquina. Y el presidente, tras analizar, digamos, la percepción pública, por lo visto descubrió que nada, digamos, más grato a la población como tal que un aumento del salario por encima del fracaso de la lucha contra la corrupción, por encima del fracaso de la reforma policial, por encima de todo eso. Si usted le habla a la clase trabajadora de un aumento de sueldo, pues mire que ya con eso usted tiene la cortina de humo más efectiva para que siga entrando el diluvio y la gente contenta. Y me parece que eso es lo que acaba de ocurrir. Ahora bien, los empresarios tuvieron que hacer esto de mala gana. De mala gana.
Ahora, tenían que hacerlo para complacer a un presidente que viene de su grupo. Se puede decir que esto es una traición a su clase, traición a los empresarios, pero una traición en nombre de la reelección. Ante eso es que estamos, señores. Una jugada socioeconómica procurando que la gente baje sus mecanismos de defensa en torno a otras problemáticas ante las cuales el gobierno no ha dado la respuesta más pertinente. Ante eso estamos. Esa es la lectura política. Esa es la lectura de poder que yo hago de este tema, de este para mí sorpresivo aumento. Porque aunque el tema se ha estado trabajando durante mucho tiempo, el hecho de que finalmente de un día para otro se decida es eso, sorpresivo. Digamos que de cara a la gente, este es un efecto positivo de la reelección. Aunque en términos económicos, ya usted sabe que en función de donde usted lo mire, habrá críticas. Si usted es un neoliberal ortodoxo, de repente se va a decir, espérate, vamos a ver. Ahora, si usted es un keynesiano, bueno, usted dirá, no, un 15, un 20, un 25, en fin. Traición a su clase, a la clase empresarial en nombre de la reelección. Y los empresarios tuvieron que darle ese gusto al presidente. Pero usted y yo podemos estar seguros que ya ellos están calculando de dónde sacarnos ese aumento. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la Avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, shutters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24/7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chiroc, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061. Pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda. Miren las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado. Alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto. Tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor. Y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, gimnasio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo. Simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361. Repito, 829-741-361. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces.